Sí, Michelle, ¿escuchás? Bueno, dale, tranquilo. Dale. Bueno, con el permiso del RAB, se lo di para que me llamó. ¿Quién? Llamó Shalom a todos. Ante la imposibilidad de escuchar la Drayá en el cruz este Shabbat. Entonces, vamos a proceder a una previa al Shabbat. Unos 10-15 minutos donde podemos rescatar todo lo que la Perayá tiene para enseñarnos y también transmitirlo en la mesa a nuestra familia. Uno de los conceptos más elementales de toda sociedad es la relación dador-receptor. Toda sociedad está constituida en base a una interrelación entre sus miembros, dadores y receptores. No pueden ser todos dadores, tampoco pueden ser todos receptores. Hay que interactuar y hay que complementarse y resolver uno las situaciones del otro y viceversa. Se nos habla muchísimo, siempre en general estamos acostumbrados a hacer mucho hincapié en que hay que dar y dar y dar y dar y ponerse más en condición de dador que de receptor y eso es lo ideal. Y es verdad que es ideal y ojalá lleguemos a ser grandes dadores, pero también hay que saber ser receptores, porque uno es receptor obligado. Sí o sí uno tiene que, de algún u otro modo, obtener de los demás lo que uno no puede producir, lo que a uno le falta. Y es tan importante como ser un buen dador, ser un buen receptor. Quizás más importante ser un buen receptor que un buen dador. La verdad que dar a todos nos gusta, nos encanta, cuando uno puede, cuando uno tiene, cuando uno quiere, dar es algo hermoso, gratifica mucho. Recibir no es tan fácil. Recibir implica un esfuerzo de parte de uno. Porque la realidad es que todos tenemos un orgullo, nadie quiere recibir. Nadie está súper, digamos, encantado. Pero con todo eso tenemos que recibir. Y tenemos que saber cómo recibir de la manera que esto sea productiva y que sea constructora. Hay dos tipos de receptores, llamémoslo así. Vamos a dividirlo, catalogarlo en dos formas. Está el dador demandante o reclamante. ¿Quién es el? Perdón, receptor, me equivoqué. El receptor reclamante. ¿Qué es el receptor reclamante? Es aquella persona que sabe que tiene que recibir. Pero eso que tiene que recibir lo concibe como una obligación de parte del dador. Vale decir, da por sentado que lo merece, que lo tiene que recibir, y el dador, como es el dador, me lo tiene que dar. Él, cuando recibe, reclama lo que recibe. Y obviamente, si no lo llega a recibir, obviamente se va a quejar, va a estar disgustado. Va a estar enojado con aquella persona que le faltó y que no lo, que no le dio, que no lo invitó, que no lo otorgó, etc. Ese es el tipo de receptor. Está el otro receptor, que ese receptor se llama, vamos a llamarlo receptor. Ah, perdón, un segundo. Ahora sí, perdón, ¿eh? Está el otro receptor. Andrea, avísame si está mejor ahora, ¿sí? Está el otro receptor, que es el receptor. Lo que pasa es que puse en altavoz porque alguien tiene que escuchar, pero no importa. Ahí está mejor, ahí está. Bueno, está el otro receptor. El otro receptor, es increíble cómo está el sistema del Zoom, el virtual. La verdad que nos alimenta mucho la imaginación, porque hay que manejar al público, hay que imaginar al público, imaginar a todos los que están escuchando del otro lado, que yo no los veo, no sé para dónde se ven, pero bueno, están ahí. Pero después debía hacer una mención especial
para la que se ocupa de organizar todo esto, para el mes. Gran felicitación. Así que, Andrea, quédate escuchando hasta el final. Bueno, les estaba diciendo, está el otro tipo de receptor, que es el receptor, llamémoslo receptor expectante, invitado. El receptor que espera recibir sin reclamar nada. El receptor que necesita, más que pensar en la obligación que tiene el otro de darme, pienso en yo cuánto necesito. Y bienvenido sea si lo puedo obtener, y agradeceré muchísimo a aquella persona que me lo pueda dar. Sea H o B. Está más concentrado en lo que uno necesita que en lo que el otro tiene para darme. Vamos a ver ahora cuál fue la actitud que tuvo Moshe. Saben que Moshe fue el hombre más grande en nuestra historia, está escrito en la Torah. Velokam Naviot, que Moshe, sabido que Moshe fue además el profeta más grande, fue el Rab más grande, el hombre que más se acercó a Dios, el hombre que estuvo en la cúspide, se puede decir, de la humanidad. Vamos a ver en qué posición estaba él cuando a él le tocó recibir. Vamos a analizarlo bien. Ustedes saben, a lo largo de todo el verano hemos leído acerca de la construcción del Mishkan. El Mishkan fue un templo en el desierto, que bueno, fue recolectado por la gente, y después fue armado y erigido por Moshe y Bezalel y aquellos que lo ayudaron. Llevó mucho tiempo y mucho esfuerzo armar todo el Mishkan. Y todo el objetivo del Mishkan era precisamente comenzar con Avodat HaKorbanot, que vendría a ser el servicio de todos los sacrificios, que es lo que vamos a empezar a leer a partir de hoy, bueno, mañana, si Dios quiere, pronto que sea en el Knis, pero vamos a partir de mañana empezar a leer todas las parashiot que tratan sobre los sacrificios, los tipos de sacrificios distintos, y toda la preparación, y aquellas personas que todo, con todas las leyes que tienen que ver con los korbanos. Todo ese Mishkan, una vez ya terminado, a punto digamos, de ser inaugurado, entonces teníamos que empezar a hacerlo funcionar. La Torah cuenta que Hashem llamó a Moshe, lo llamó a Moshe, y le empezó a decir cómo tenía que ser todas las leyes de los korbanot, de los sacrificios. Primero Hashem lo llamó a Moshe. Aquí está Vayikra. Vayikra quiere decir lo llamó. Lo mandó a avisar. Vayikra se escribe Vav Yud Kuf Resh Alef. Vayikra. Si ustedes observan en un Humash, van a notar que la Alef de Vayikra está chiquitita. No tiene el mismo tamaño que el resto de las letras. Es una Alef diminuta. ¿Por qué está diminuta? Explica el Tur, el Midrash, el Humash. Que el motivo que está chiquitita es porque Moshe no la quería escribir, esa letra. Moshe, ustedes saben que Moshe escuchaba de Dios el dictado de lo que tenía que escribir y plasmarlo en la Torá. Moshe fue el escriba, el número uno, el primero que escribió. Y le escuchaba de Hashem. Y Hashem le dictó, Vayikra el Moshe, y llamó a Moshe. Y cuando Moshe llegó a la hora de escribir esa Alef, no la quería escribir. Quería escribir Vayikar. Vayikar quiere decir, se encontró. De casualidad, de imprevisto. Y Hashem me dijo, no, escribí la Alef, Vayikra. Yo no me encuentro con vos, te estoy llamando. ¿Qué diferencia entre encontrarse y llamarse? Muy fácil. Encontrarse, uno no lo tiene planificado, uno se encuentra. Vale decir que es pura suerte, por así decirlo, entre comillas, ¿no? En cambio, el llamado es planificado, es intencionado. Acá Hashem lo estaba llamando, Hashem quería que Moshe se acerque y comience a escuchar las leyes relativas a los sacrificios. Pero Moshe no quería escribir eso. ¿Y por qué no la quería escribir? Porque Moshe no quería dejar plasmado en el Humash, en la Torah, que Hashem lo estaba llamando a él, como si fuera un encuentro programado, planificado, y gustoso y agradable. Moshe prefería que él quede registrado como que se encontró con Dios. Hay que agregar un poquito más a esto. No es que, la verdad que Hashem lo llamó a Moshe, no hay duda de eso. Lo que pasa es que Moshe, en lugar de sentirse como parte
digamos, obligatoria del Mishkan, que el Mishkan va a empezar sin mí, yo, obvio que voy a empezar yo el Mishkan, obvio que yo voy a empezar a hacerlo funcionar y a aplicar todas las leyes. Yo soy, ¿quién más que yo podría haber pensado, Moshe? Moshe no, Moshe estaba en un costadito. Estaba ya el Mishkan ya erigido, ya estaba levantado, pero él estaba en un costado, y no es que él se sentía parte del Mishkan, él estaba aparte, como si fuera esperando que Dios lo llame. Esa era la sensación que tenía Moshe, y por eso él quería escribir Vaikar y no Vaikra. Hashem igual lo obligó a escribir la Aleph, y Moshe tuvo que escribir la Aleph por orden de Hashem, pero Moshe la escribió chiquitita, y Hashem le dejó escribir la chiquitita, para que quede reflejado que la actitud de Moshe es una actitud correcta y aprobada por Dios. Eso es lo que Hashem quiere de un receptor. El receptor tiene que estar agradecido y esperando que alguien lo llame, y no estar demandando que lo llamen. No tiene que dar por sentado o por obvio lo que él cree, sino tiene que saber que todo lo que le está recibiendo es gracias a la persona que se lo tiene que dar y por una necesidad personal que uno tiene. Esto es un concepto fabuloso y nos ayuda un montón, porque muchas veces nos juega en contra la decepción, porque mucha gente que esperábamos de ellos algunas cosas que no los dan, nos enojamos con ellos, nos distanciamos, los criticamos. La posición receptora de invitada y de expectante, como la teníamos, es una posición que a uno lo deja mucho más relajado. Y digamos, y casi que no se puede enojar con nadie, porque nadie me debe nada a mí. Esa es la pura verdad, esa es la verdadera fórmula para ser un buen receptor, que es más difícil que ser un buen dador. ¿Y por qué digo todo esto? Voy a explicar. Nos toca estar muchos días en casa. Muchos, muchos días, y no sabemos cuánto falta. Esperemos que sean pocos. De todos modos, esta experiencia de estar en casa es para nosotros una gran vivencia. La realidad es que durante el año estamos más afuera que adentro, se puede decir, y no nos damos cuenta todo lo que en casa sucede. Llegamos, está la casa limpia, la casa ordenada, la comida lista, la ropa lavada, todo reluciente. Ah, está Lili. ¿Sí? Más o menos, no importa, sin ir a los extremos. Pero Baruch Hashem, las casas funcionan. Los chicos bañados, etcétera, bajule. Realidad que todo eso, nosotros llegamos a nuestras casas, casi que no percibimos todo eso. Y fuimos receptores, sin darnos cuenta, y sin haber estado esperando eso. Parecería como que todo tenía que darse, por obvio, como obligaciones que tiene la otra parte, sea la mujer, sea el marido, no importa, a la inversa, no importa quién es quién, pero la pareja y también los hijos, etc. Y en nuestras casas ahora que estamos obligados a vivirlas y a presenciar todo lo que pasa, ahí observamos que sucedían muchas cosas y nosotros no éramos conscientes y jamás lo agradecimos, jamás lo reconocimos. Y ahora es el momento de verlo, reconocerlo y agradecerlo. Esto es fundamental. Tenemos que todos ahora ser como Moshe Rabenu, una persona que está recibiendo y agradece de quién le está dando, de quién lo otorga, y no lo da por sentado. Les cuento una historia maravillosa, fuera de serie. Créanme, la leí de un libro, digamos, de tiene, digamos, fiel, ¿no? Si no, la podría contar. Una historia muy fuerte, pero muy, muy, pero muy, muy, muy aleccionadora. Ustedes habrán escuchado al Rav Asriel Tauber. El Rav Asriel Tauber fue un Rav que, bueno, es sobreviviente del Holocausto, que se dedicó toda su vida al kirub, y mucho tiempo él fue como una especie de terapeuta de familias, de parejas. Una gran personalidad, escribió varios libros, una gran personalidad en el mundo yehudí de hace unos 50 años. Él una vez fue a visitar al Baba Sali en Netivot. El Rav Abu Hatzira vivía en Netivot, una ciudad al sur de Israel. Y el Rav Tauber tuvo de visita en Israel y lo fue a visitar. Quería recibir su bendición, quería verlo, al tzadik.
Bueno, el tzadik, por supuesto, que lo recibió, el Babasali, le dio su bendición. Y cuando se estaban despidiendo, el Babasali le dijo, quiero que mañana vengas a almorzar en mi casa. Te invito a almorzar en mi casa mañana. ¡Wow! Semejante invitación, la Rav Tauber dijo, sí, por supuesto, imposible de desperdiciar. Volvió a su casa, o al hotel, no sé dónde estaba parando, y al día siguiente viaja de vuelta a Netivot para aceptar la invitación del Babasali. Cuando llega, la mujer del Babasali abre la puerta, se ve que era el mediodía, y le dijo, te estábamos esperando. Entra el Rav Tauber, saluda al Babasali, Babasali le indica que va a Netilat Yadayim, ya para sentarse a comer el pan y toda la seguridad. Pasa Netilá, el Babasali hace Netilá, la mujer hace Netilá, y se sientan a comer. Cuando están comiendo, el Rav Tauber está sentado al lado del Babasali, enfrente a la esposa, y él estaba esperando que el Babasali empiece a hablar con él y a preguntarle, y también a... También, digamos, a hablar de Divrei Torá, quería escuchar todo lo que el Babasali tenía para decirle a él. Resulta que... Un segundo. Resulta que... El Babasali no le daba ni la hora. Ni bolilla, como se dice, ¿no? El Babasali estaba comiendo, charlaba con su mujer, su idioma era el árabe, el Rav Tauber, que nadie entendía mucho árabe, pero lo que el Rav Tauber presenciaba era lo siguiente, que el Babasali y la esposa hablaban constantemente de la comida. Como que el Babasali decía, qué rica está este plato, ¿cómo lo hiciste? ¿Dónde conseguiste esta fruta, esta verdura? ¿Dónde apareció? Y la mujer le contaba que fue al mercado y que la consiguió a esto, pero la revisó, pero después encontró en otro lugar mejor, etc. Entonces, toda esa era la plática de la mesa del Babasali y la esposa. Todo en árabe, el Babasali le decía, Kweisektir, está muy rico, muy rico. Y así, durante el primer plato. Bueno, la doctora dijo, bueno, voy a esperar el segundo plato viene. El Babasali sigue comunicado, conectado a su esposa, sin ningún tipo de mención, ni ningún tipo de dirección al Rav Tauber, que estaba en la mesa mirando, expectante, espectador. La cuestión es que sigue la conversación entre el Babasali y la esposa, etc. Y le dice, qué rico, está caliente, está el punto justo, etc. ¿Y cuánto tiempo te llevó cocinarlo? ¿Y cómo hiciste para prepararlo? Y qué rico esto, y hace cuánto que no lo hacías, me encanta, bla, 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 y todo hablando en árabe con ella, y él mirando, esperando que el Babasali le diga algo, además quería escuchar un Divrei Torá, una de allá, quería escuchar algo, estaba en la mesa del Babasali, ni más ni menos, nada. El Babasali seguía hablando con la esposa de comida, de fruta, de verdura, de arroces, de mershi, de lo que sea. Bueno, llega el postre. El Babasali comió el postre y me dice, qué delicioso, qué dulce. Wow, la verdad que me encantó. Contame, esta mermelada, ¿de dónde la conseguiste? ¿Y estas compotas? ¿Cuántas frutas? ¿Cuánto te salió esta fruta? ¿Cuánto te salió la otra? Contame, ¿qué vas a hacer para mañana? Etcétera. Y así todo el almuerzo. Termina el postre, bueno, estaba esperando el Natover que ahora sí el Babasali lo mire por lo menos y le diga algo, que se lleve algo de la mesa el Babasali, pero nada. El Babasali dice, bueno, Amazon, termina la seudá, cierran el libro, muchas gracias por venir, hasta luego. Shalom al Israel. Y lo despide, lo lleva a la puerta, hasta luego. Terminó. Lo sacó de la casa. El Rav Tauber, una hora duró el almuerzo. Él cuenta, fueron 60 minutos. Una hora. El Rav Tauber no entendía nada. Dice, ¿para qué me invitó? Para ver cómo comen. ¿Cuál fue la...? Que el Babasali invita a una persona, no es, no, o sea, era raro. Pero no solamente eso, me dijo especialmente a mí que venga. Me vine especialmente. Esperaba que me diga algo. Esperaba escuchar algo de Ruach HaKodesh, algo un poquito más elevado, nada. Absolutamente nada. Ni me miró, ni me habló.
Entonces se puso a pensar, a ver, algo, acá algo pasó, algo quiso conmigo. Y entendió perfectamente. Dijo el Babasali, sabía que yo me dedico a lo que es la terapia familiar. Sabía, sabía. En mi función y él sabía perfectamente, ayer hablamos del tema, y también me quiso enseñar una lección gigante. Es indispensable que en la mesa, para empezar en la mesa, ¿no? En la mesa, marido y mujer conversen, que no solamente que conversen, que el marido le agradezca lo que la mujer preparó, con mucho esfuerzo preparó. A veces preparan en conjunto, pero no importa. El tema es valorar lo que hizo la otra persona. Es el alefbet de la terapia familiar. Es el alefbet. Es para empezar. Y esto es lo que me hizo enseñar a mí. Yo que me voy a dedicar a las relaciones interpersonales, a la gente, a las familias, me quiso enseñar a Babasali cómo fue su mesa. Vi la mesa de uno de los más grandes de la generación. Y cómo él habló, y cómo él la ensalzó, y cómo él la halagó. Todo eso para mí fue una lección de vida. Vale más que mil de la shot. Ese es el Ruach HaKodesh más grande que me pudo enseñar. No hay mejor lección que esa. En nuestras casas agradecer, en nuestras casas valorar lo que se hace, la ropa limpia, la comida, la limpieza. Por supuesto colaborar y ayudar y entregarse, todo lo que se pueda hacer para pasar lo mejor posible esta situación. Pero fundamental, fundamental, no dar nada por sentado y agradecerle a la pareja y a los hijos que colaboren, y a Shem que nos dio la posibilidad de tener estas semanas en familia para mejorar nuestra familia, nuestra institución más importante que es la familia. Y bueno, y con la ayuda de Shem, que Shem pronto nos haga reencontrar y poder dar estas darayot de Shabbat en el CNIS para después en la familia compartirlas y escucharlas. Shabbat shalom a todos, esperamos pronto reencontrarnos. Okay.